¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para perseguir tus sueños? ¿Qué sacrificarías? ¿Y cuándo tus sueños dejan de ser sueños para convertirse en una pesadilla de la que no puedes escapar? Son algunas de las preguntas que me despierta el personaje de Silco, que es el villano principal de la temporada 1 de la serie Arcane. Un guerrero que luchaba por la libertad de los oprimidos contra el régimen opresor de Piltover. Puede que esta no sea una descripción típica de un villano como la que esperabas, pero ese es el origen de Silco. ¿Cómo llegó ese héroe a convertirse en un tirano que gobernó sobre Zaun sometiendo a sus compatriotas con la ayuda del Shimmer, utilizando esta droga tan sumamente adictiva para hacer dependientes a los habitantes de Zaun y someterlos, convirtiéndose así él en el líder del sindicato criminal que roba la libertad de los zaunitas, por la que precisamente decía luchar? El cambio de un extremo a otro tuvo lugar a lo largo de más de una década, pero yo diría que hay cuatro momentos críticos que marcaron para siempre la vida de Silco. Cuatro momentos que lo cambiaron como persona, cambiando así su rumbo de manera irrevocable. El primer momento del que voy a hablar no sale explícitamente en la serie, tan solo lo conocemos a través de flashbacks y conversaciones que Silco tiene principalmente con Vander, que es una de las dos personas más importantes en la vida de Silco, siendo la segunda a Jinx. Pero en este primer momento solo nos va a interesar Vander, porque por las pistas que nos da la serie no nos es difícil imaginar el punto de partida de estos dos personajes, que en el pasado estaban tan unidos como dos hermanos. Son dos personas que se amaban y respetaban, con un sueño común, la libertad de Zaun, la libertad de los de abajo, que vivían en servidumbre, sometidos a sus vecinos en la otra orilla del río, en Piltover, la parte más rica y poderosa de la ciudad, y reconocido referente científico a lo largo de Runaterra. No me cuesta imaginar la ilusión y el idealismo que Silco y Vander debían compartir, convencidos de estar luchando por la justicia, por la libertad, con la certeza de estar haciendo lo correcto, compartiendo este sueño mutuo con muchos de los habitantes de Zaun. Probablemente la independencia era una utopía que estaba al alcance de la mano de estos dos jóvenes que no habían madurado lo suficiente para comprender la realidad, para comprender el costo de sus sueños, el sacrificio que supondría para ellos como personas y también para sus seguidores. Nada más empezar la serie sabemos que su sueño se topó con el alto muro de la realidad. Decidieron asumir el costo de tomar las armas contra Piltover sin saber el precio que iban a pagar. Vemos la rabia de Vander, el arrepentimiento por haber tomado un camino que dejó a Jinx y a Vi huérfanas, y la compasión por estas niñas que encontró entre el humo y las cenizas después de la tragedia. Vander comprende que si sigue por ese camino, lo cambiará a él de manera irrevocable y no para bien, y que muchos otros, algunos inocentes, otros que confían en él y le seguirán voluntariamente, perderán la vida en el proceso. Vander decide que no merece la pena pagar ese precio. ¿Pero Silco? Ante una situación similar, Silco no siente esa misma compasión que Vander por los que tanto tienen que perder en este conflicto. A Silco le domina otra emoción, le puede la rabia, alimentada por la impotencia, la frustración de ver cómo el sueño que tenías al alcance de la mano no es más que un espejismo, que en realidad está mucho más lejos y mucho más alto, como una montaña imposible de escalar que pide más y más de ti a cada paso que das. Silco no puede aceptar esta realidad, decide ignorar el precio, tanto el que pagarán otros como el que tendrá que pagar él. Él quiere seguir con la lucha. Es entonces cuando ocurre el primer momento que cambiará su vida para siempre. Los dos amigos, que ahora tienen visiones totalmente opuestas de este conflicto, discuten. Y Vander, decidido a acabar con esta lucha, tomará una decisión que le perseguirá siempre. La de matar a su hermano de armas, la de acabar con Silco. Estrangulándolo, ahogándolo en ese río tóxico que trae todos los desechos de Piltover y Zaun. Pero Silco consigue escapar la muerte, y a cambio gana un entendimiento que marcará su vida de aquí en adelante. Silco renace en estas aguas después de enfrentar la traición de Vander y la realidad del poder de Piltover. Comprende que para derrotarlos no puede detenerse ante nada, tiene que convertirse en aquello que su enemigo teme, en un monstruo. Para Silco, el fin justifica los medios. Puede que algunos estéis de acuerdo, sobre todo si lo que persigue son tan altos ideales como la libertad o la justicia. Pero en esta historia, tanto nosotros como Silco nos tendremos que preguntar si realmente el fin justifica los medios. Pero no adelantemos acontecimientos y pasemos al segundo momento que marcará su historia. El tiempo ha pasado y Vander se ha convertido en una figura respetada en los bajos fondos que ha conseguido cierto grado de independencia para Zaun gracias a su acuerdo con la sheriff de Piltover. Mientras tanto, Silco ha estado trabajando con Singed en las sombras, incrementando su poder e influencia y desarrollando el Shimmer,
una droga que provoca adicción y que en suficientes dosis puede aumentar el poder físico de un individuo y, bueno, reducir su autocontrol. En este tablero de juego, el robo de Vi y de Jinx de los cristales de Hextech supuso un fin de la frágil tregua entre ambas partes de la ciudad y puso a Vander en una posición de debilidad que Silco no dudó en utilizar para tratar de arrebatarle el control de Zaun. Es aquí cuando Silco tuvo su segundo cambio vital, en el episodio 3 de la serie. Tal vez algunos creeréis que me refiero al momento en el que apuñala a Vander, hiriéndolo de gravedad y ejecutando así la venganza hacia el hermano que amaba, pero que la acabó traicionando. Pero no. Me refiero al encuentro entre Silco y Jinx. Porque aunque Vander y Silco fueron almas afines en el pasado, en este momento de su vida es Jinx la persona que despierta, tal vez por primera vez en muchos años, la empatía de Silco. La encuentra ahí, llorando, entre las llamas y la lluvia, la hija desconsolada de Vander. El primer instinto de Silco, acabar con ella con la hoja oculta tras su espalda. Pero ante su asombro, la niña se aferra a él como un náufrago a un trozo de madera en medio de una tempestad. Silco ve el cadáver de Vander, a Powder, abandonada por su hermana, aferrándose a él como si fuese la última persona en la Tierra, y contra todo pronóstico, le devuelve el abrazo. Creo que aquí es difícil describir todo lo que sentía Silco en ese momento. Solo mirando atrás después de acabar toda la temporada 1 puedo tratar de expresar con claridad todo lo que significó su encuentro con Jinx. Si nos ponemos en la piel del personaje, Silco era un villano frío, despiadado e inclemente. Tal vez la única emoción clara que podíamos identificar en él hasta ese momento era la ira. Pero ahora ve a Vander, su antiguo amigo, hermano, enemigo y traidor, yaciendo inmóvil bajo la lluvia. Junto a él esta niña que, al igual que Silco, ha sido traicionada y abandonada por su hermana, la persona en la que más confiaba y a la que más quería. Es imposible para Silco, por muy frío y calculador que sea, no resonar con Powder precisamente en este momento, tras enfrentar y vencer a quien le traicionó a él y abandonó en el pasado. También hubo cierto sentimiento de sorpresa o admiración, tal vez, cuando mira a su alrededor y se da cuenta de que todo este caos, toda esta destrucción, ha sido ocasionada por esta pequeña niña. ¿Quién lo hubiese podido creer? ¿No habría deseado Silco acaso en incontables ocasiones un caos semejante para sus enemigos al otro lado del río? Mentiría si os dijese que no creo que Silco también veía un potencial en Jinx y que tal vez vio su lejano sueño más cerca al ver lo que esta pequeña e ingeniosa niña logró hacer. El caso es que la combinación de todos estos factores lo llevó a mostrar compasión por Jinx en este momento, y al igual que hizo Vander años atrás, Silco abraza a esta niña a la que acabará considerando como a una hija. El tercer momento, y puede que el más significativo en el arco de este personaje, es al final de la temporada 1, cuando Jace, como líder de Piltover, acepta las condiciones de Silco para declarar la independencia de Zaun, concediéndole así a Silco su sueño de juventud, un sueño que persiguió con una obsesión incesante, abandonando su humanidad, vendiendo sus ideales con tal de alcanzar ese objetivo, mancillando los bajos fondos en los que creció con una droga que ha destruido Zaun y que quiere expandir ahora al resto de Runaterra. Pero tenía que haber un pero. Y Jace se lo pone. La condición de entregar a Jinx, a quien Silco ha llegado a amar como a una hija. Y esta es probablemente una de las secuencias para mí más conmovedoras en Arcane. Realmente me emociona como espectador, te hace empatizar con el villano, con uno de los tipos más despreciables en esta serie, pero es que es imposible no hacerlo. La expresión de Silco en el momento en el que Jace pide a Jinx como condición lo transmite todo. Hasta ese momento Silco estaba en total control de la negociación, tenía calado a Jace, consigue con facilidad que este acepte sus altísimas exigencias, que no solo son la independencia de Zaun, sino además el uso libre de las Hextech. Sin embargo, fijaros lo que pasa cuando Jace exige que Jinx sea entregada. La fortaleza de Silco flaquea. Enseguida se pone a la defensiva, tratando de quitar la responsabilidad de los hombres de Jinx. Y aquí es cuando cambian las tornas de la negociación. Jace se hace fuerte y no cede. Silco, en cambio, acaba callado, casi en shock, tratando de procesar lo que acaba de pasar, tratando de digerir que para alcanzar su sueño, la cima de esa montaña inalcanzable solo tiene, pues, que entregar a Jinx. Y eso lo bloquea por completo. Es el límite donde su sueño se convierte en una pesadilla. Para dar el máximo impacto, además, la serie se ha asegurado hasta este momento de mostrarnos la importancia que Jinx ha tomado para Silco. Vemos cómo realmente es el único personaje con el que se abre, baja sus defensas,
Con ella es realmente sincero y se muestra vulnerable, protector y hasta cariñoso en ocasiones. Realmente, lo que empezó como compasión por un alma afín se ha convertido en una relación entre padre e hija. Y al igual que Vander estuvo dispuesta a renunciar a todo con tal de proteger a Vi al principio de la serie, Silco en este momento se da cuenta de que él también está dispuesto a renunciar a su sueño para proteger a Jinx. Ahora es cuando Silco realmente entiende a Vander y por qué cambió tanto tras adoptar a sus hijas y cómo se sacrificó para proteger a Vi. Is there anything so undoing as a daughter? Para bien o para mal, el vacío en el corazón del desalmado Silco fue ocupado por Jinx cuando éste la acogió. Y el hombre que convirtió a los Zaunitas en un pueblo miserable y sometido al Shimmer, destruyendo innumerables vidas en el proceso, ahora es incapaz de abandonar a Jinx. Es el último rasgo de humanidad en este personaje y Silco no está dispuesto a renunciar a él. ¿Es más fuerte el amor o el odio? El último momento de la vida de Silco del que voy a hablar es el de su muerte. Durante esa magnífica escena final en el mismo almacén donde la vida de todos los personajes cambió años atrás en el episodio 3. Al final de la temporada 1, Jinx pierde todo rastro de razón tras ser curada con altas dosis de Shimmer y secuestra y lleva a este almacén a Vi, Caitlyn y Silco. Su personaje está en una crisis de identidad tremenda de la que ya hablé en mi vídeo Cómo sí crear una buena historia, en el que analicé la temporada 1 de Arcane en detalle. Por ello, en este vídeo vamos a centrarnos en el personaje de Silco en particular para esta escena. Porque en estos momentos vivimos una escena de alta tensión, en la que Vi y Silco luchan por Powder y Jinx, ambos intentando decidir la lucha interna que se está llevando a cabo en el interior de este personaje. Vi, por un lado, está rogando a su hermana para que recuerde a su familia, a sus amigos del pasado, para que recuerde a Powder. Silco, todo lo contrario, está apelando a su ira, a la venganza, rememorando la traición que sufrió a manos de sus seres queridos, incapaces de aceptarla tal y como era, tal y como es. Y en este increchendo, al final, el intento brusco de Silco de acabar con Vi para silenciarla tras escapar de sus ataduras hace reaccionar instintivamente a Jinx. ¿Eran los últimos retazos de Powder protegiendo a su hermana lo que le hizo actuar? ¿O simplemente una reacción instintiva de una guerrera que detecta una amenaza? Tal vez fue una mezcla de ambas, pero el resultado fue el mismo, que Jinx mató accidentalmente a su segundo padre adoptivo. Y cuando se da cuenta, corre desconsolada hacia Silco a tiempo para escuchar sus últimas palabras. I never would have given you to them. Not for anything. Don't cry. You're perfect. ¿Fueron estas palabras una manipulación más antes de morir para que Jinx prevalezca sobre Powder? Es cierto que Silco la ha utilizado y mentido en ocasiones durante estos años, pero seamos sinceros, en la mayoría de los casos, Jinx perjudicaba más de lo que ayudaba a la causa. La mayoría de sus socios en Zaun estaban en su contra y querían que Silco se librase de ella. No, no fue manipulación. Había un amor sincero entre estos dos personajes, realmente formaron un lazo familiar de confianza y amor mutuos. Puede que al principio, por parte de Jinx, sí que existiese la dependencia que siempre tuvo desde pequeña, primero hacia su hermana Vi y luego hacia Silco, pero más allá de eso, y de sentirse traicionada por él tras descubrir tanto que su hermana está viva como que Silco se planteó entregarla, en ese momento final, la expresión de Jinx es de auténtico pesar. Y mirad a Silco, ¿dónde está la ira, la rabia que lo ha impulsado toda su vida? ¿Dónde queda el resentimiento tras perderlo todo antes de alcanzar sus sueños? No hay nada de eso en su mirada. Su rostro está vacío de su dureza habitual. Tiene una expresión serena, una mirada sincera. Tiene poco tiempo y sus palabras solo tienen un único objetivo, reconfortar a Jinx. Le transmite un realmente te quiero como una hija y no te traicioné ni te traicionaría. Le transmite que no le guarda rencor y que la perdona por lo que ha pasado. Tras todo lo que ha sufrido Jinx, estas dos últimas palabras son un regalo, si se puede llamar así. La aceptación plena de Silco, de toda ella, tal y como es, incluyendo los infortunios que trae que incluso le han llevado a la muerte, el aceptarla plenamente antes de su muerte es lo que hace que el conflicto interno en Jinx acabe. Ella misma se acepta tal y como es, y admite que esta aceptación que Silco le acaba de transmitir es lo que ella buscaba de su hermana Vi. Maybe you could love me like you used to. Even though I'm different.
Silco tiene un arco de personaje precioso. Es un villano en toda regla. Su final no lo redime, no lo hace gris, pero sí lo humaniza. Es un personaje magnífico, digno de esta gran historia que es Arcane. ¿Pero qué opináis vosotros de Silco? Dejármelo en los comentarios. Por aquí os dejo otro vídeo que os puede interesar y recordad que tenemos directo los jueves en el canal. Si os ha gustado el vídeo, recordad compartirlo y darle al like, y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.